Bueno, bona tarda, companys. Estem preparats tots? Sí. Doncs comencem, com voleu. Jaume. Sí. La primera part, aunque yo veía el campo estaba mejor, pero se podía jugar. La segunda, no sé si, ¿cómo lo definirías? Era complicado, ¿no? Sí, era complicado, efectivamente. En el primer tiempo, aunque ha llovido mucho durante el día, pues el balón corría y hemos hecho nuestro juego. Creo que estábamos trabajando muy bien el partido, madurándolo, intentando bueno, ponernos por delante como lo hemos conseguido, controlando bien a Las Palmas, aunque también es cierto que han tenido una muy buena ocasión en ese periodo. Pero yo creo que estábamos trabajando muy bien el partido, ¿no? En el descanso hemos salido con la idea de seguir en esa línea y bueno, a los 5 o 10 minutos nos hemos dado cuenta de que las circunstancias habían cambiado, ¿no? El campo ya no se podía jugar como en la primera parte y a partir de ahí y durante esa fase hemos tenido que ir reconduciendo lo que era nuestro juego, ¿no? Pasar a un juego más directo, a trabajar el partido más desde lo físico y desde el juego en largo que desde el control y el toque que estábamos haciendo durante el primer tiempo. Bueno, durante esa fase Las Palmas, bueno, pues también aprovechado, se ha ido para adelante, han visto que quizá las circunstancias estaban consiguiendo que el partido se pudiese igualar y han conseguido el empate. Hemos tratado de ir a por la victoria hasta el final, pero bueno, no lo hemos podido conseguir. Yo creo que es una, por un lado, muy satisfecho con el trabajo de los jugadores, con el esfuerzo que han hecho de principio hasta el final. También por la lección que seguro que han podido aprender hoy, es que bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y hoy las circunstancias hacían que tuviésemos que cambiar lo que es nuestro estilo o nuestra base, ¿no? Nuestra base. Laura. No sé si en algun moment heu pensat que es podria arribar a suspendre el partit, sigui abans o amb descans. No, es que durante el primer tiempo veíamos que se podía jugar, ¿no? Había algunas zonas donde se frenaba un poco, pero no, nada daba pie a pensar que se fuese a poner el campo como se ha puesto en el segundo tiempo. Ya ha sido en el transcurso del segundo tiempo, con lo cual pues lo más lógico era acabar el partido y jugar en esas circunstancias que no son las ideales para nosotros, pero son unas circunstancias a las que nos tenemos que adaptar y aprender a jugar también en este tipo de situaciones. Gerard. Suposo que el que dius, la feina ara és que si es torna a repetir un partit així, quan hi hagi un camp que està impracticable, en comptes de sortir amb la pilota des de darrere, com sempre, més pilotada amunt, que en alguns moments han pogut costar ocasions molt grans. Sí, sí, està clar. Però és que ha habido un moment, jo crec, del partit en què les circumstàncies del camp han canviat. També era qüestió de veure-ho i jo crec que quan ho hem vist i hem passat aquests apuros en algunes pérdidas porque el balón quedaba frenado, a partir de ahí hemos reconducido nuestro juego, ¿no? O sea que yo creo que lo hemos hecho. Quizá percibir cuando hay que cambiar a un equipo que estamos trabajando siempre con una idea de juego tampoco es fácil, ¿no? Entonces, sí, una lección quizá el próximo día cambiemos antes el chip, ¿no? Pero creo que también hay que vivir estas situaciones para darte cuenta y para aprender. ¿Más preguntas? Sí, Alex. El año pasado, Sergi Gómez también empezó como titular y con el paso de los partidos, creo que incluso tuvo una pequeña lesión, pero acabó siendo suplente en la segunda vuelta, sobre todo de la temporada. No sé cómo lo ves ahora, porque también al final Planas lo ha relegado al banquillo. No sé si hay que preocuparse o... No, no hay que preocuparse. Sergi es un chaval que trabaja sensacional, tiene muy buena mentalidad, es un chaval que está progresando, está creciendo. Simplemente las circunstancias de este principio de temporada pues han hecho que en este momento esté Planas jugando como central, que esté rindiendo a un buen nivel y que de momento esté teniendo continuidad. Yo creo que Sergi, trabajando como trabaja y con la mentalidad que tiene, pues seguro que va a llegar otra vez un momento y luego pues dependerá de su rendimiento, de que siga contando, pero indudablemente
ya es un jugador que lleva dos temporadas en este equipo, esta es la tercera, va creciendo y va mejorando. Pasa que este año, lo he dicho alguna vez más esta temporada, hay mucha competencia, hay un nivel en cuanto a calidad importante y bueno, pues esto cada semana será cuestión de trabajar con esto, con buena mentalidad y no decaer en ningún momento, porque en el momento que estés en el equipo también tendrás la oportunidad de continuar, ¿no? Sí, en la línea lógica de un jugador que llega nuevo a un equipo que juega de una manera muy diferente a la que él está acostumbrado durante muchos años, ¿no? Ha llegado, de principio ya vimos que tenía unas características ideales, pero sí que tenía que cambiar el chip en cuanto a veces en vez de ir para atrás, pues ir para adelante para poder presionar hacia adelante, para juntar el equipo. Este cambio de chip en su idea de juego de otros equipos pues requiere un tiempo, pero está claro que al tener las características que tiene y al tener esas condiciones que nos vienen muy bien, porque además con el balón tiene una muy buena salida de balón y eso a nosotros nos da mucho, pues poco a poco su rendimiento irá mejorando lógicamente y también, bueno, pues en la línea un poco del equipo, ¿no? También empezamos con dificultades, hemos ido creciendo y él ha ido creciendo a la vez. Gerard. Ahora parlaves de la plantilla llarga, de molta competitivitat, però no consideres poder que hi ha dos casos, els dos juvenils, Quintilla i Miguel Ángel, que a aquests nanos se'ls està tallant una miqueta la progressió? No sé si és molt aviat ara, perquè tot just ha començat la Lliga, però no sé si el club es va precipitar en el seu moment a pujar-los o ara se'ls ha de buscar una sessió per foguejar-los, perquè si no realment, no sé, sí, no lo está pensado y está valorado, ¿eh? O sea, así como en el caso de Ayala decidimos que él, que tiene el concepto futbolístico del Barça, necesitaba jugar y necesitaba fortalecerse físicamente y decidimos una cesión, en el caso de Quinti, en el caso de Miguel Ángel, entendemos que reúnen las condiciones, que están preparados físicamente como para competir con nosotros. Lo que pasa que sí que es verdad que los jugadores que dan el paso del juvenil a fútbol profesional y más en segunda división necesitan un periodo de adaptación a ese ritmo, a esa intensidad. Bueno, y lo están consiguiendo, están mejorando. Vosotros no les veis, pero en los entrenamientos su progresión es importante, ¿no? Es importante. Lo que pasa es que también tenemos una plantilla muy amplia y de momento quizá han partido con la desventaja de que vienen de ese cambio, ¿no? Yo creo que tienen que seguir trabajando así, están mejorando y podemos valorar, pero lo valoraremos con ellos también, ¿eh? Lo que A mí no, está claro que el dejar gente fuera de la lista y el que haya jugadores que no puedan tener participación no es agradable, lo primero para ellos, también para mí, para todos los que estamos trabajando con ellos, pero también es algo consensuado, ¿no? O sea, si pasan dos, tres meses, llegamos a Navidad, vemos que no cuentan con oportunidades y ellos prefieren foguearse en otra categoría e ir a otro sitio donde puedan tener más continuidad, lo hablaremos con ellos y si se decide, pero lo que hemos decidido en este principio de temporada es estamos aquí, trabajamos, tenéis la progresión lógica y os adaptáis al ritmo y a la intensidad de nuestra categoría y a partir de ahí valoramos, ¿eh? Pero ya te digo que yo estoy muy contento con ellos, espero que ellos también, aunque no estén contando, estén contentos de su progresión y decidiremos. Pero creo que es el paso lógico que tienen que vivir en estos momentos, también con la mentalidad de que quieran estar en el equipo y que quieran jugar, esto por descontado. Si están aquí y ya están cómodos viviendo esta situación, no sería bueno para ellos ni para nosotros, ¿no? Pero creo que no es el caso. Jaume. Un poco, que a veces Luis Alberto hacía esa función de extremos, intercambiaba también el Deulo, Lobato en alguna ocasión, aunque hacía más interior.
te gusta que haya esa movilidad y esa parte delantera y quizá no tener dos jugadores bien abiertos, sino uno o ir variando esas posiciones? Bueno, depende del partido, depende de la lo que te de la oposición que te ponga el rival, depende de las características de nuestros jugadores, de los que contamos de principio. Depende. Cuando contamos con extremos como Gerard y Kiko, queremos que estén abiertos de principio, y si juega Luis Alberto en el medio, queremos que venga a medio campo, que haga superioridad, y cuando encontramos el balón entre líneas, pues que vayan en profundidad. A veces con equipos muy basculados lo que queremos es que el del lado contrario esté abierto, pero en el momento que cambiamos el juego, que vaya en profundidad y que aparezcan los laterales, que si hay mucho espacio a la espalda de la defensa, que vayan en profundidad, nos hagan esos desmarques a la espalda y que, bueno, les busquemos ahí, que cuando estamos atacando y están cerca de la portería y no hay espacio a la espalda, que permanezcan abiertos y que sean los interiores los que aparezcan por el medio. En fin, tenemos diferentes situaciones que entendemos que son las que nos gustan a nosotros, movimientos que trabajamos durante la semana, y depende del partido, les pedimos unas cosas u otras, depende de lo que convenga, pero sí, con espacio a la espalda, bien abiertos, sacando a los centrales de zona y que haya espacios para buscar la espalda, depende de la situación de partido. Quiere tirar para arriba, no puede limitarse un jugador que quiere llegar al primer equipo del Barça a jugar en una posición específica, ser yo soy un 9 y juego ahí, sino que viendo el ejemplo también del primer equipo de cómo en los últimos años Villa, Boyan han tenido que aprender a jugar en la banda, es bueno que también haga ese aprendizaje. Sí, y lo está haciendo y ha demostrado. En cuanto hemos visto que tenían la línea adelantada y que esa posibilidad de Luis Alberto de salir de la banda y dejar la banda derecha un poquito libre para las subidas de Grimaldo, cuando hemos visto que quizá con la defensa tan adelantada Dongu no encontraba el espacio para ir en profundidad, pues hemos decidido ponerle en banda, y ahí pues ha trabajado pues haciendo lo que se pide de los jugadores que juegan en esa posición, por un lado profundidad, pero también cuando el balón viene por su banda que se vaya al medio, cuando el balón viene por banda contraria que entre al remate. O sea, le pedimos un poco lo mismo, que vaya a buscar la portería, que es donde más cómodo se encuentra. Lo que pasa es que cuando el contrario te obliga a jugar muy alejado, pues sus características de estar cerca de la portería, aguantar el balón, ir al remate, tampoco lo puede hacer. Sin embargo, partiendo de banda, al final, a medida que les vas llevando al contrario cerca de su área, al final lo que necesitamos es que él esté ahí en el medio. ¿Algo más, Estem? Gracias. Vale, buena noche a todos.